Bienvenido a mi canal de YouTube, Neville Junior y su ritmo caribeño. Gracias por estar siempre presente en todos los videos que yo estoy subiendo a mi canal. Hoy quiero empezar a hacer ciertos ejercicios. Voy a hacer tres ejercicios para todos los percusionistas que están empezando y que quieren tener un poquito de independencia con el instrumento. Entonces le voy a dar unos ejercicios para que ellos puedan ir poco a poco avanzando. Entonces, el primer ejercicio sería más o menos de esta manera. La mano izquierda va a hacer este movimiento. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, ¿ok? Y la mano derecha va a ser la clave. Sería... ¿ok? Entonces vamos a buscar la manera. Vamos a buscar la manera de hacer eso simultáneamente. ¿Ok? Vamos a empezar poco a poco. Y sería así. 1, 2, 3, 4. Ese sería el primer ejercicio. Lo voy a hacer un poco más lento. Repetimos. Sería 1, 2, 3, 4. El ejercicio que viene a continuación es un ejercicio que saqué del maestro Joseito Rodríguez, timbalero de la Dimensión Latina. Es la manera como él hace la cáscara del timbal en los temas Llorará, como él grabó la cáscara, ¿no? Por darle algunos de los ejemplos. Entonces, yo lo llevo a la conga para buscar la manera de que la persona que está estudiando los niveles básicos en el instrumento, en la conga, aprenda un poco a tener rebote con las manos. Y entonces sería más o menos de esta manera. Y entonces lo vamos a empezar lo más lento posible y sería... Ahora vamos a darle continuidad.
Y por supuesto, después le hacen combinaciones con la otra conga. Le van tratando de hacer combinaciones. ¿Ok? Como ejercicio número 3, quiero explicar un movimiento que sería más o menos, vamos a imaginar la cumbia, ¿no? Sería el llamador y el alegre. Entonces, vamos a imaginar lo de la cumbia que sería. El ejercicio que yo quiero hacer va a ser la misma figura, a diferencia que la mano izquierda va a quedar siempre en el centro del tambor y va a ser esto. La mano izquierda va a ser esto. Upe, 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 upe. Sería eso. Y con la mano derecha vamos a hacer varios ejercicios cantados. Lo voy a repetir 3 veces cada uno para que ustedes tengan una idea de cómo ir desarrollando las diferentes figuras que pueden hacer en este ciclo. Ok, sería así más o menos. Bueno, mi gente, espero que este video sea del agrado de cada uno de ustedes, que les sirva de mucho a todos esos percusionistas que se están iniciando y que tienen esa curiosidad por la percusión. Entonces, disfrútalo y no olvides suscribirte a mi canal, Neville Junior y su ritmo caribeño. Nos vemos en el próximo video.